Cuando yo termine, lo llaman a él. Sí, exactamente. Sí, pero ahora ya. Esto es bien privado, ¿eh? Vete, ya. Today we remove the part of the saphenous vein which is causing the venous varicosity. Ay, tengo hambre. Tengo hambre, una pizza, ¿no? Tengo hambre. Ay, ¿me pueden apagar el pitico ese? Me está sonando. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Hola mi amor, ay un capo, qué lindo. ¿Tú eres mi enfermero? Yo voy a ser el que te va a recuperar ahora después de la cirugía. Ay, dame un masaje, Paco, porque tengo una gana que me dé un masaje. Ya estás en recuperación, todo salió de lo más bien, ¿oíste? ¿Qué dice el doctor? Me dijo que me quitó todo. Que todo quedó de lo más bien. Vamos a ver cómo está yendo todo acá. Ay, qué bien, gracias. Si me traje un batidito, mami, yo algo. O un quesito crema que le echen adentro al batido, mami, y queso crema. Eso es la vida mía, como me gusta eso a mí. Ay, Dios mío, ¿qué tiempo voy a tener que estar ya aquí acostada? Un ratico. Estoy loca por irme a mi casa. Un ratico. Ay, que me venga a buscar cualquier gente, qué cómico, ¿verdad? Me operaron. Ay, gracias. Ay, me pica la cabeza, ¿tú me puedes rascar? Estoy amarrada, ¿verdad? No, no, no está. ¿Me puedo rascar yo misma? Sí, claro. Ráscame, ráscame, y yo te rasco a ti. Ay, qué simpático. Ay, sí, qué picazón de buena cabeza. Tú siempre estuviste aquí, ¿verdad? Lo grabaste todo, yo quiero ver la operación. Quiero decirte, quiero verla de verdad porque yo me quedé dormida. Oye, yo no sentí nada, nada. De verdad. Me habrán quitado todas las varices. Seguro ahora peso menos. Porque si te quitan todas las varices ya estás más flaca, ¿verdad? Ay, deja que Susana me vea. Que todo salió bien. Gracias, Susana. Tú me apoyaste en todo. Gracias, amiga Susana. 305-264-9636. Cántalo para que se te vea. ¿Qué tal? Hola. Me operé. Nada, estoy aquí porque vine a ver al doctor Luz, porque tienes que pasar después que te operan, tienes que venir. ¿Vale? Es como que te cae atrás, como que él te sigue a ti tu vida para saber que todo está bien y de verdad que estoy loca por que ella me diga, oye, camina, baja, sube escalera porque quiero regresar en el gimnasio, que es la vida mía. La vida mía es hacer ejercicio. Y para saber también si ya puedo comer cualquier cosa, tú sabes, no sé, dulce guayaba con queso, que es lo que más me gusta a mí también, y un chicharrón o algo. Tengo miedo que me digan, no, ¿te pasó eso? ¿No estás bien por comer chicharrones? ¿Tú te imaginas? Mira, llegó. Hola, Magdalena, ¿cómo estás? Bien, doctor, me he sentido muy bien y quiero empezar ya a hacer ejercicio para saber si puedo comer grasa, porque, bueno, quiero aprovechar ya a saber si estoy ready, tú sabes. Perfecto. The surgery went very, very well. I'm very happy with your results. Just need to see your leg and we'll go from there. ¿Qué dice que me quiere ver? Dice que la cirugía estuvo muy bien, que está muy feliz con los resultados, pero que quisiera verte. Oh. Un momentico, una pena. Tengo que bajar el pantalón. No, everything looks good. You're doing great. You're up walking. You know, there's no evidence of any blood clot or anything like that. The large veins are gone. So I'm very happy with how things look. Very nice to see you today. Thank you, doctor. Lo quiero. Glad you're doing so well. So come back to see me in a month or 2 months, and we'll check the leg again, make sure that everything is feeling better, the itching is better, okay? Okay. Que venga después como en 2 meses, algo así para verme, ¿verdad? En 1 o 2 meses que regrese para ver si ya la picazón ha disminuido y todo sigue bien. Ok, si usted tiene ganas de verme a mí, llámame, que yo vengo para acá corriendo, doctor. Gracias. Gracias. Bueno, yo estoy feliz. De verdad que estoy feliz. Ya saben, poquito a poco es que se van desapareciendo los hematomas. Paciencia. ¡Ay, hola, Sandra! ¿Cómo estás, mami? Estoy bien. Tumbaste el teléfono. Ay, muchacho, que si te lo rompo yo no tengo ni dinero para pagar eso. Nada, yo te lo regalo. Oye, ¿cómo estás? No, estoy bien, gracias ¿Sí? a Dios. ¿Ya te operaste? Sí, ya. No, me operé una. Oye, y me voy a hacer la segunda. ¿De qué, niña? Los párpados. Los párpados. ¿Qué niña? Te llamo. Sí, no, claro. No vayas a dar el número de teléfono. Que me lo sé todo. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Aprieta, Chicho, te hago mañana. No te vayas a perder. Pero Magdalena, ¿qué haces?
Ay, doctor, estoy probando cómo me vería. No, no tienes que hacer eso. ¿De verdad? No, todo eso se va a arreglar con la cirugía. Claro que sí. Vamos a sentarnos. Vamos a quitar, sí, nos sentamos. Y usted me dice que... ¿Te puedes quitar eso? Me lo quito.